Universidad Politécnica Salesiana, porque la educación es cuestión de corazón. Es una forma de motivarles a los estudiantes, tanto jóvenes como niños, en aprender otras carreras y sea el futuro de ellos para un buen vivir. Para mí representa nuevas oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. El cambio más grande que noté en Marcela fue su habilidad para empezar a programar. Se descargó varios softwares en casa, empezó a generar muchas ideas con esto y también nos pidió que le compráramos un Lego, un robot con el que puede interactuar, puede programar, puede jugar y al mismo tiempo aprender y seguirse sumergiendo en este mundo de la ciencia que tanto le gusta. La verdad para mí fue al inicio un reto, ya que pensé que iba a lograr esto en grados más altos cuando estuviera en la universidad, pero me sentí muy feliz cuando logré poder hacer mi robot y descubrir muchas cosas a los 8 años. En sí, lo que más me gustó del taller fue la programación, cómo programamos los sensores, los motores, etc. Realmente un proyecto muy innovador. Hemos tenido la oportunidad ya de trabajar en una ocasión anterior. Realmente nos parece una muy buena idea. Prende en los jóvenes, en los niños, ese interés por la ciencia, la tecnología. Es un avance no solamente para los estudiantes del colegio, sino más bien es una oportunidad también, ¿no? Una tremenda oportunidad para que los muchachos se pongan en contacto con la tecnología, ya que en estos tiempos ya sabemos que la educación tiene que acercarse más a la tecnología antes que la educación tradicional. Realmente el proyecto Pequeños Científicos fue una sorpresa enorme por su alcance que ha tenido en nuestra institución. El aspecto motivacional que trajo a nuestros estudiantes fue grandioso. Tienen muchas más ganas de aprender, están ellos ahora en un proceso, tenemos una casa abierta y ellos van a recrear todo lo que ellos aprendieron según las bitácoras que me habían comentado. Ellos van a hacer una pequeña exposición, entonces ellos van a transmitir el conocimiento con todos sus compañeros. Bueno, los cambios que se han notado en los jóvenes es muy visible, ¿no? Sobre todo se han desarrollado estas capacidades. Digamos estas competencias blandas, donde qué es la puntualidad, la responsabilidad y sobre todo creo que es muy interesante que han logrado en ellos despertar la curiosidad, que creo que es el eje fundamental de todo aprendizaje, donde el aprendizaje es mucho de ellos más enriquecido y más significativo para ellos. Creo que esto representa para mí, para vinculación, para pases, ¿no? Esta responsabilidad que tiene la universidad y universidad como Salesiana con los niños, con los jóvenes, en esta propuesta yo diría tecnológica al estilo oratoriano en el ámbito de los diferentes proyectos que se manejan, ¿no?